gracias. Cada vez más presencia de los compañeros bancarios en esta lucha que no la hemos provocado nosotros, porque son 150 días que venimos negociando por una paritaria libre, con un gobierno que reclamaba paritaria libre. Y lo que nos hizo es simplemente poner un techo sobre los aumentos salariales, de las que consideramos que las patronales han tenido una gran rentabilidad este año y el año pasado. Que nosotros venimos perdiendo el poder adquisitivo desde el año pasado. Y fue reconocido por todas las patronales cuando nos abonaron los 7.500 pesos. Y también el gobierno nacional no lo quiso homologar a través de su Ministerio de Trabajo. Aún así, nos dieron los 7.500 pesos. Hoy, este techo que nos ponen por el aumento no se acepta simplemente porque nuestro sector, además de la ganancia, la peor de los impuestos que es la inflación, sumado al impuesto a la ganancia, está aniquilando el poder adquisitivo de nosotros. Y es importante la participación de todos los bancarios y cuántas mujeres hoy se están sumando. Porque también después de esto, la lucha continúa, y la lucha continúa para poder llevar adelante un convenio colectivo actualizado y que no existan las asimetrías de derecho que hoy existen en cada institución bancaria. Luchamos por un convenio para todos los bancos, como la unificación para arriba de las situaciones salariales de cada institución, y que son muchos los problemas que tenemos. En la parte convencional tenemos que empezar para recuperar la autoestima, esa autoestima que nos da el valor para controlar el miedo que todos tenemos y decir basta a las presiones, porque el aumento que estamos buscando también lo beneficia a muchos jefes de otros bancos que nos están apretando para que no hagan paro los compañeros. Y en el interior de la provincia lo tienen hasta las 8, 7 de la tarde sin pagarle una hora extra, lo que ocurre en muchas de las instituciones. Y es ahí donde nosotros, y en el marco democrático del diálogo y de la palabra, tenemos que ser firmes. Y si salimos es porque ya no encontramos una actitud equilibrada del gobierno ni de las patronales para llegar a un acuerdo que lleva 150 días. No queremos un porcentaje menor del 30%, sí del 32% para arriba, que es la información de 5 consultoras. Porcentaje variable del 32 al 38 que está la inflación y no del 25 que dice. Tampoco aceptamos la falta de respeto a la intelectualidad del trabajador en general y de los bancarios en particular, del ministro de Economía, dando informes grandilocuentes de la reforma del impuesto a la ganancia, con tal desparpajo de decir que esa modificación nos significa a nosotros un 6% de aumento, claro, sobre lo que nos quitan. Esto es lo grave, que no entienden que debe haber una reforma tributaria para que aporten los que más ganan, que la timba financiera se fugó millones y millones de pesos de este país sin pagar un centavo, porque la renta minera tampoco aporta y también no aporta el juego de azar. Y por ello decimos, constitucionalmente y por derecho, no se puede aplicar un impuesto sobre el salario que tiene carácter de alimentario. Hoy tuvimos que tomar medidas. Siempre hemos tratado de no alterar la paz de la City salteña. Y hemos siempre tratado de cumplir con los más golpeados, que son los jubilados. Pero hoy no teníamos otra alternativa que expresarnos como familia, porque el futuro de toda la familia bancaria, del gremio, los únicos dueños son todos los afiliados.
son los trabajadores. Es la institución la que debemos preservar en aras de reclamar los derechos tanto individuales como colectivos, tanto en lo convencional con un nuevo convenio como en lo salarial. Por eso le decimos que no a la prepotencia, que no a la intolerancia, y que hemos estado conteste a través de nuestro compañero Sergio Palazzo todos los días de todos los meses que pasaron para que nos hagan llegar una propuesta. Y la propuesta, la primera propuesta fue el 24% sin ningún tipo de adicionales, hasta quisieron tocar lo que normal y habitualmente nos toca por año en el día del bancario o en la repartición de ganancias. Esta situación no la podemos permitir. Por eso, tenemos que estar más firmes que nunca, independiente al banco, independiente a los colores políticos. Los dirigentes gremiales, la única política que tenemos es la de defender los derechos del trabajador. Si tenemos 5 acá, seremos 5 los que protestamos. Hoy son muchos y mañana seremos más, porque cada uno de ustedes tiene que ser los que suman, los que traen a mayor compañero, y que concienticemos que lo que más merecemos nosotros es una recomposición justa, porque en el trabajo...